medianoche. Alberto Fujimori pide que se ejecute fallo del TC para validar su indulto. Me encuentro en el penal Barbarío cumpliendo una condena de 25 años que fue interrumpido por un indulto humanitario y que posteriormente fue anulado. Yo me considero totalmente inocente. Y la izquierda responde. Hay temas de lesa humanidad que en ningún espacio, ningún tiempo se van a tolerar. Tarde o temprano, quienes han cometido estos delitos van a tener que pagar la ley, van a tener que responder por esos hechos. Y creo que estamos dentro de ese marco. Yo no soy el que da el indulto. Además, el Congreso aún no define quién ocupará el puesto de Nano Guerra García en la mesa directiva. Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Por supuesto, tenemos que hablar de lo que ocurre en nuestra política, pero no queremos dejar de lado lo que anunció el congresista José Cueto esta tarde en el Parlamento, la muerte de Luis Gianpietri a sus 82 años. Se ofreció un minuto de silencio desde el Congreso de la República para un personaje que en nuestra política ha sido emblemático y que ha dado entrevistas con total lucidez hasta hace muy poco. Incluso vamos a recordar a continuación la conversación que tuvo con Milagros Leiva. Usted además ha sido víctima de la MRTA, ¿no? Estuvo 126 días secuestrado y gracias a su valiente actuación finalmente fueron liberados, ¿no? Es, o sea, cierto. Y usted nunca transó con los terrucos. No solo yo, y es algo que yo quisiera decir públicamente porque no se ha dicho. Ninguno de los 72 que quedamos al final transó con Sendero. Ninguno. Con la MRTA. Y ese es el mérito de esa gente. Muchos de ellos no participaron en lo que yo planifiqué. ¿Por qué tenía que mantener cierto compartimentaje? Sin embargo, ninguno atracó con las imposiciones que nos quisieron poner. Cuando uno llega a la escuela naval, yo entré con 15 años a la Marina y me llevaron a ver el monumento de grado. Lo único que me impactó fue seguir su ejemplo. Y es un poco la norma principal que alienta a los marinos en todo su transcurrir, y creo que lo que hacemos es eso, defender a la patria, defender la Constitución, defender a nuestro país en su conjunto. Muchas gracias, almirante, por venir hoy día aquí. Gracias. Que vamos a defender al Perú. Bueno, y la verdad es que Luis Gianpietri se convirtió en una pieza clave para el éxito de la operación Chavín de Huántar, para este hecho que fue reconocido incluso a nivel internacional y en el que colaboró con total valentía. Luis Gianpietri era uno de los rehenes del MRTA en la residencia del embajador japonés aquí en nuestro país, pero por supuesto que tenía un manejo impresionante de inteligencia y eso le permitió saber qué momento utilizar para ir dando información sin que los terroristas se dieran cuenta. Y eso fue imprescindible para que se tuviera éxito en Chavín de Huántar. Desde aquí el reconocimiento para sus familiares, para sus amigos que han llevado siempre a Luis Gianpietri en una situación totalmente honorable. Y es por eso que desde aquí nosotros le rendimos no solamente nuestro reconocimiento, sino que le damos a todos sus seres queridos nuestras condolencias. Y en un momento tan difícil, la muerte fue un tema que también tocó el propio Luis Gianpietri en esa entrevista que vamos a recordar con Milagros Leiva. ¿Cómo se define? Como una persona que sirve a su patria con un compromiso total. O sea, siempre estuvo en mi mente que en algún momento me iban a meter un tiro, siempre. He tenido suerte que no haya sido así, pero he tenido varios atentados. ¿Y usted no tenía miedo de morir? Yo sí, siempre he tenido. Pero yo pienso que la muerte es un capítulo natural de la vida. En algún momento te tiene que llegar. A veces con sufrimiento, a veces sin sufrimiento. A veces en combate. Siempre fue un placer, un honor, un privilegio conversar con Luis Gianpietri y la verdad que quienes hemos podido hacerlo en algún momento de nuestras vidas nos llevamos un gran recuerdo de Luis Gianpietri. Así que como decimos,
Hasta siempre, Gian Pietri, y por supuesto vamos a recordar todas las enseñanzas y las lecciones que ha dejado aquí en nuestro país. Pero tenemos que ir avanzando, hablando de lo que ha ocurrido también con el ex presidente Alberto Fujimori, porque ha reaparecido de esta manera, ¿no?, con evidente dificultad para respirar y señalando en una audiencia para un habeas corpus que busca que nuevamente se siga, ¿no?, con el indulto que en un momento fue dado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que luego se quedó en suspenso, fue revocado, haciéndole caso el Poder Judicial a una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero él en esta audiencia habla de los hechos en sí que lo han llevado a prisión, que lo han llevado a estar en Barbadillo, y asegura ser inocente. Yo me considero totalmente inocente. Quiero hacer una mención. ¿Por qué me considero inocente? Porque he sido condenado por un supuesto secuestro agravado, cuando esto claramente no fue así, y por crímenes de la Candura y los Altos, por una autoría mediata que no concuerda con la realidad de la época. Porque la estrategia que aplicó mi gobierno, a diferencia de los años 80, fue una estrategia de total respeto a los derechos humanos. Igual el tema que se está tocando por parte del Poder Judicial no es el fondo en sí mismo de la sentencia. Sí, Alberto Fujimori debería ser declarado inocente o ratificar su culpabilidad. Ya esto fue dado y determinado. De lo que se habla es del indulto y por qué hubo un retroceso en el mismo. ¿Por qué se consideró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí tenía esa injerencia en nuestro país válida en absoluto como para hacer que regrese a Barbadillo el expresidente Alberto Fujimori? Él habla sobre una situación de deterioro en su salud. Tiene 85 años y lo que asegura es que incluso desde el momento en el que se decidió ponerle fin a ese indulto, fin a su libertad y que regrese a prisión, se ha visto completamente desmejorado. Esto es lo que dijo. Considero, señor presidente de esta digna sala, que la anulación del indulto humanitario fue totalmente injusta, sin fundamento alguno. Yo me encuentro con una salud deteriorada. Tengo 85 años y desde la anulación del indulto dado en el año 2017, al final del año, he tenido una intensificación de la gravedad de mi salud. Bueno, se ha presentado también por parte de su defensa un informe de médicos que señalan toda una lista de enfermedades, ¿no? Entre las que está la hipertensión, temas al corazón, que deberían ser revisados de manera constante y que ha cambiado en los últimos años, incluso desde el momento en el que fue revisado por primera vez, tanto por el Poder Judicial, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el propio Tribunal Constitucional aquí en nuestro país. Entonces, están dando esta nueva información para que realmente se pueda recuperar ese indulto entregado en su momento por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Esta noche vamos a conversar con el abogado del expresidente Alberto Fujimori. ¿Cuántos días tiene el Poder Judicial para tomar una decisión? ¿Realmente en qué se van a basar? ¿Qué ha sido presentado por la defensa de Alberto Fujimori? ¿Pero qué dice la otra parte, ¿no? El procurador también del Poder Judicial parece que está en contra. Bueno, de todo eso vamos a conversar en algunos instantes más. Porque hablemos ahora de lo que ha ocurrido en el Congreso de la República. Tras la muerte de Hernando Guerra García, lo que se estaba revisando es quién iba a ocupar su lugar en la mesa directiva. No quién iba a asumir como accesitario, porque es Fernando Rospigliosi, sino quién iba a estar en la mesa directiva. Bueno, eso es lo que sacó en un comunicado de manera oficial la bancada de Fuerza Popular. Informamos a la opinión pública que hemos elegido por una
unanimidad al congresista Arturo Alegría como nuestro candidato a la primera vicepresidencia del Congreso. Estamos seguros que continuará diligentemente con la labor emprendida por nuestro querido Nano Guerra García. Eso es lo que se postuló, y desde aquí nosotros en días anteriores decíamos, hay que tener mucho cuidado con cómo se iba a actuar, ¿no? Con la política, cómo se iba a manejar desde el Congreso de la República, desde sus propios compañeros, sea de la bancada que sea. Estamos hablando de un sillón que se queda vacío por una situación tan lamentable como es una muerte, el fallecimiento de Hernando Guerra García. Y es por eso que de inmediato fue consultado Waldemar Cerrón. Waldemar Cerrón fue consultado acerca de esta decisión de Fuerza Popular de colocar al congresista Alegría. Esta fue su respuesta. Esta es una decisión del Pleno. El Pleno decidirá si continúa o no continúa Fuerza Popular. No vamos a presentar candidato porque ya estamos en la segunda vicepresidencia. Tendría que renunciar, si es que así lo dice la bancada. Entonces, pero no, hasta el momento no se ha configurado esos temas. Bueno, ahí está, ¿no? Es evidente que si ese espacio en la mesa directiva estaba siendo ocupado por un representante de Fuerza Popular, tenía que ser también otro congresista de la misma bancada quien esté en ese sitio. Y es por eso que han elegido justamente al congresista Alegría, porque parece que tiene esta misma línea, ¿no? Dejada por Nano Guerra García, va bajo los mismos lineamientos. En algún momento ha llevado la palabra de Fuerza Popular también el congresista Alegría, representado a la bancada con sus declaraciones. Entonces parece que siguiendo ese mismo rumbo esperan que actúe tal como lo hubiera hecho el propio Hernando Guerra García, ¿no?, en la mesa directiva. Así que nosotros también vamos a ver cuál será el resultado, cómo se va a manejar ya en la mesa directiva el parlamentario de Fuerza Popular. Pero bueno, ahí está bien, ¿no?, que se respete, que pese a las diferencias ideológicas, cada quien sepa qué corresponde en el Congreso de la República y evitar esas pugnas que iban a ser completamente innecesarias. Ya hemos escuchado a Waldemar Cerrón, entonces zanjar ese tema por lo pronto en la mesa directiva. Lo que parece todavía seguiría en marcha en el Congreso, por lo menos así lo quiere Susel Paredes, es que se vaya Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque ha solicitado, ¿no?, un permiso para un próximo viaje, y Susel dice que eso ya no puede ser. Y escuchemos de qué manera lo justifica. Yo he presentado un proyecto de ley de adelanto de elecciones para que nos vayamos todos, todos, el Congreso y el Ejecutivo. Y con eso yo espero que la gente reflexione y vote con conciencia. Lo que tenemos que hacer es presionar para que haya un adelanto de elecciones, porque la presidenta se está burlando de nosotros. Si ella quiere ir a ver al Papa, que espere, le falta... Apenas termine de gobernar, papá, y va a ver al Papa. Yo no voy a votar, yo no le voy a dar permiso para que se vaya a ver al Papa y para que vaya a promocionar el país como destino turístico. Claro, porque una de las actividades que se había anunciado por parte de Dina Boluarte, que quiere realizar este viaje del 11 al 15 de octubre, es una reunión en el Vaticano con el Papa. Y eso es lo que está cuestionando, que considera que esta no es una actividad realmente para tener resultados oficiales, sino que podría ser un paseo de Dina Boluarte aprovechando que es presidenta de la República. Tocar el tema de un adelanto de elecciones por un permiso solicitado por Dina Boluarte, por supuesto que es una excusa. Lo que quiere Susel Paredes es nuevamente que esto sea llevado, ¿no?, al ámbito político, que resurja, que empiece a retumbar, que se hable nuevamente acerca de una salida de Dina Boluarte. Ahora, ¿qué tal eco tendrá, ¿no?, si realmente también otros parlamentarios se van a sumar a su pedido? Parece que está bastante lejana, y hemos visto desde hace muchísimo tiempo que los congresistas lo que quieren es terminar su gestión tranquilos. Hoy por hoy es cierto, nadie dice que Dina Boluarte esté haciendo un excelente trabajo, todo lo contrario, tiene muchísimas deficiencias, sobre todo con sus ministros, pero hay cierta tranquilidad o por lo menos un silencio político que ya no nos deja esos remesones anteriores. Entonces parece que con eso los parlamentarios dicen, ya todo está zanjado, ¿para qué seguir removiendo las aguas? Pero Susel Paredes parece que siempre quiere ahí meter su vocecita para generar un poco de movimiento en la política.
En el Congreso de la República también se generó un debate acerca de las propuestas que se quiere dar de un nuevo retiro de la AFP. Sí, es verdad, es un tema que es muy bien aceptado por la ciudadanía. En momentos de crisis económica, ¿quién no quiere un dinero extra? Un dinero además que es propio y que está ahí siendo aguantado, ¿no?, por fondos que además son cuestionadísimos en la forma en la que operan, en cómo va a resultar realmente como reflejo en una pensión a futuro. Entonces, en lugar de tener ahí mi dinero, ¿no?, durmiendo el sueño de los justos, a ver si un día realmente me sirve o no, prefiero retirarlo. Entonces, eso parece que lo saben los congresistas, quieren ahí congraciarse con la ciudadanía, pero los expertos dicen que no, que esto podría realmente generarnos un perjuicio. La necesidad de los peruanos que tienen sus fondos en las AFP no pueden seguir esperando. Este es un retiro, desde mi punto de vista, absolutamente discriminatorio y además para los privilegiados. No debe de ser un manoseo populista político. Debe de tener criterios cerradamente económicos, porque nosotros no sabemos qué le van a pasar a esas personas después de que se fulminen esas cuatro UITs, que no creo que salgan las cuatro. Van a quedar en la indigencia. ¿Y quién se va a hacer cargo de estas personas? Nadie da una solución al respecto. Tengamos un acto, una posición de solidaridad. Para gozar de esa pensión mañana, el aportante hoy tiene que alimentarse. La parte más dramática de estas estadísticas es que 2,3 millones de afiliados se han quedado sin fondo de pensiones. Tienen en este momento su cuenta cero. Se han extraído de las pensiones 87.937 millones de soles. Si se hace, ya no hay solución. Esa gente quedó eliminada de cualquier posibilidad de tener pensión y habrá que pensar qué se va a hacer al futuro. Esta no es una medida que favorece a los más vulnerables. Al contrario, les afecta y los deja en una situación de mayor desprotección. Lo ideal sería que no se tome esta medida. Bueno, eso es una posición del ministro de Economía, ¿no?, que asegura que esta es una medida que a largo plazo nos va a perjudicar. Pero todavía está en debate y la decisión, por supuesto, la tendrán los propios parlamentarios, que ya sabemos qué rumbo tienen. Pero hoy día el ministro de Economía no ha hecho noticia por este tema. Ha hecho noticia por unas declaraciones que ha dado acerca del fenómeno del Niño. Cuando fue consultado acerca de los avances de la situación, él dijo, bueno, lo siento, les quiero decir, ¿no?, y lo digo a través de la presidencia, que un ministro no maneja el clima, que un ministro no es dueño del clima. Es evidente, ningún ser humano puede manejar el clima. Pero dar estas declaraciones en un momento en el que realmente estamos tratando de pensar cómo enfrentar una situación crítica, no nos recuperamos del fenómeno del Niño, de Yaku, aquí en el país. Y decir eso por parte del ministro de Economía no lo deja nada bien. Las frases desafortunadas que se dan desde el Ejecutivo son constantes. Y se contrapone lo que ha mencionado hoy el ministro de Economía a lo que quiere demostrar Dina Boluarte, porque hoy, en medio de una presentación en Chorrillos, habló justamente de los trabajos que se están realizando en prevención del fenómeno del Niño. El gobierno está trabajando incansablemente para hacer frente a este nuevo fenómeno climatológico. Por primera vez se está desarrollando un trabajo de prevención, prevención que está atendida por los gobiernos también en coordinación, gobiernos regionales, locales. Aquí tenemos que involucrarnos todos y esa prevención tiene que acelerarse, tiene que correrse antes de que nos visite el Niño. Mi mensaje es claro y preciso. Construyamos en un solo abrazo ese país que todos queremos, un país con oportunidades para todos y todas, de todos los espacios, desde el norte, el centro, el sur, la selva, la sierra, la costa. Todos tenemos que estar unidos y construir ese país de un solo corazón y un país, ojalá y Dios quiera, poderoso. Primeros que deben unirse son los ministros y realmente dar declaraciones que tengan por lo menos cierta empatía con la ciudadanía. En el norte
todavía están sufriendo los estragos del clima y de las condiciones que se han vivido, lo repito, por el fenómeno anterior, por Yaku, y todavía no hay una ayuda clara y real que llegue hacia ellos. Y bajo esas condiciones van a enfrentar un nuevo fenómeno del Niño. Y la presidenta parece que lo tuviera todo muy bien dispuesto, ya prácticamente solucionado, ya nadie se preocupe porque Dina Boluarte tiene la solución a lo que va a venir. Pero la verdad habría que ponerse primero de acuerdo con sus propios ministros para que las declaraciones que den reflejen lo que quiere reflejar la presidenta Dina Boluarte. Y más que estar unidos, lo que necesitamos es que alguien sea la cabeza. Y eso le corresponde a la propia Dina Boluarte, tomar acción real en temas de prevención. Vamos a hablar ahora sobre un informe que se emitió aquí en Milagros Leiva Entrevista hace ya algunos días y que tenía que ver con una seria denuncia de pobladores de Huamachuco en La Libertad que se estaban viendo afectados por una minería ilegal, la explotación del Cerro El Toro por parte de la empresa Suma Gold. Y la denuncia era bastante seria, no solamente se estaban viendo perjudicados con la contaminación en zonas sumamente afectadas ya, sino en posibilidad de venta de terrenos a través de un tercer personaje. En medio de toda esta investigación que se hizo aquí en el programa, en Milagros Leiva Entrevista, se pidió detalles y una entrevista al gerente general de la empresa Suma Gold, Jaime Polar. Y no se tuvo respuesta. El día de hoy, el equipo de producción ha revisado incluso los WhatsApp para tener la certeza de que parece los dejó en visto. Nunca respondió Jaime Polar. Pero se han dado con la sorpresa de que en gestión ha dado esta entrevista sumamente amplia, ¿no? Y la verdad es que con ningún cuestionamiento acerca del informe que se emitió en este programa. Y nosotros entonces lo que pretendemos es que el señor Polar también verifique, ¿no?, de repente su WhatsApp. Desde la producción se trataron de contactar con él y la verdad es que hasta el momento no responde. Así que esperamos que también, así como da otras declaraciones, lo pueda hacer para continuar con ese informe. Y seguramente, ¿no?, uno de los temas que tal vez lo han hecho dudar de respondernos o no es lo que les estamos mostrando en pantallas, que las denuncias que tiene ya este personaje son varias y ahí están, las vamos a detallar, las ampliamos para poder leer exactamente las determinaciones, ¿no? Contaminación, el incumplimiento de las normas, la contaminación del ambiente, usurpación y hurto agravado, además. Bueno, actos de conversión y transferencia. Entonces, sobre todo eso seguramente también se hablará si es que tenemos ese contacto. ¿Nos vamos a la pausa? Muy bien, nos vamos a la pausa y regresamos con el desarrollo de lo que les había mencionado. ¿Qué tiene que decir la defensa del expresidente Alberto Fujimori acerca de esa posibilidad? ¿Es realmente cercana o lejana, ¿no?, el ver nuevamente en libertad al expresidente? Eso tras la pausa.